Hemos iniciado desde el día miércoles 20 de noviembre, cambiándole ahí a San Andresito, entregando los sirios a nuestros hermanos del Consejo y ministros. Y hemos venido con diferentes actividades. Tendremos actividades para el día 29 de noviembre a las 3 de la tarde, ya que tendremos un conjunto invitado aquí en el atrio de nuestra iglesia, ¿verdad? Y luego tendremos una hermosa alborada para el día sábado 30 de noviembre, que es el día principal en las festividades en honor al patrón San Andrés, ¿verdad? Y nosotros cerramos con broche de oro, le podríamos decir, las actividades ese mismo 30 de noviembre a partir de las 3:30 de la tarde, con una tarde cultural aquí en el atrio de nuestra iglesia, ya que también tendremos como invitado especial a don Isaías Orozco con su saxofón, ¿verdad? Entonces, y estaremos entregando premios a todos los que se acercan a las diferentes actividades. Las actividades religiosas, tenemos una alborada el día 29, esperando que nos puedan acompañar todos los televidentes que nos están viendo por este medio. Ya en las actividades culturales, se llevará a cabo el día de mañana, 27, se llevará a cabo la elección de la reina indígena MAM, Florecita San Andrés, y reina del agricultor. Significa ser netamente chicano, porque si bien es dicho San Pedro Zacatepec, se identifica por el traje que nosotros portamos, sí se ha perdido mucho en esta comunidad, pero espero y como experiencia, pues la juventud pueda seguir portando este traje, porque este traje tiene un gran significado, porque nuestros ancestros portaban este traje, dando a conocer y resaltar los colores que representan nuestra naturaleza, ya que también durante en este traje que yo porto, pues se da a conocer todos los colores. 4 News.